nombre es Luis Eslava, trabajo en la Universidad de Kent, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Kent, donde codirijo el Centro para el Estudio del Derecho Crítico y adicionalmente soy el director de la iniciativa del IEL Collective Rupturas 21. Y lo que intentamos hacer en esta iniciativa es avanzar proyectos que sean internacionales, que sean interdisciplinares, que sean interinstitucionales y que busquen la transformación social. El proyecto Vida, Género y Trabajo busca intervenir en conversaciones a nivel nacional, regional e internacional sobre la importancia de avanzar lo que se conoce como sistemas nacionales de cuidado o sistemas de cuidado. La reproducción social se ha convertido en el concepto que utilizamos para pensar cómo la vida se genera y cómo la vida se soporta y por lo tanto quién lleva a cabo ese trabajo, y la respuesta tristemente ha sido constantemente las mujeres. El proyecto ha logrado alcanzar a las personas más afectadas por la violencia en Colombia y preguntarles qué ideas, qué sueños tienen, qué aspiraciones tienen cuando hoy se están avanzando a nivel nacional y regional e internacional conversaciones acerca de cuidado. Hemos sido capaces de ser oídos y de participar en conversaciones a nivel local y nacional, incluido la alcaldía de Tumaco, incluido actores muy importantes a nivel nacional en términos de debates de derechos humanos y en la reconstrucción de Colombia gracias al posconflicto que se logró a través de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC. Mi sueño con el proyecto Vida, Género y Trabajo es intervenir en conversaciones a nivel nacional, a nivel regional e internacional en el diseño de políticas nacionales de cuidado. Si logramos hacer eso, estaríamos inaugurando una nueva etapa en políticas públicas aquí en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, que sean capaces de atender a la diversidad que no solamente caracteriza a Colombia, sino el resto del planeta. Colombia es un país extremadamente diverso, pero es un país también centralizado, lo que significa que a pesar de muchos años de iniciativas para descentralizar el país, cuando queremos intervenir en conversaciones a nivel nacional en Colombia, debemos tristemente seguir yendo a Bogotá para intervenir en estas políticas y también para entender el país. A pesar de contener los centros de poder, experimenta sus ciudadanos esas desigualdades socioeconómicas que caracterizan al resto de la población. Pues es importante porque cualquier decisión que podamos tomar tiene que tener un impacto. Si uno realmente no mira diferencialmente, pues va a tomar decisiones que no van a poder realmente transformar la vida de las personas que quiere transformar. Yo quiero ser un juez que realmente conoce de primera mano cuáles son esas situaciones. Y muchas veces por la falta de recursos, muchas veces por la imposibilidad de la corte de moverse a un lugar, pues no lo puede hacer. Siendo de un líder investigador como usted, si se dedican realmente a investigar lo que estamos haciendo, nos ayuda. Si lo que hacen los proyectos es hacer superficialidades y generalidades, normalmente no nos ayudan, sino al contrario, nos crean problemas. Cali es una ciudad muy interesante porque es la capital regional del suroriente colombiano, con unos horizontes siempre muy internacionales, pero al mismo tiempo una ciudad atravesada por una cantidad enorme de desigualdades socioeconómicas, de esas desigualdades sufridas de manera intensa por miembros del Pacífico colombiano que son desplazados a Cali, encontrándose allí con estas desigualdades. Nosotros estamos conduciendo el proyecto Vida, Género y Trabajo en asociación con el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, que está localizado en la Universidad ICESI en Cali. El Observatorio para la Equidad de las Mujeres fundamentalmente ha detectado tres brechas preeminentes en Colombia, especialmente críticas en el suroccidente y en el Pacífico colombiano. La primera tiene que ver con el trabajo de cuidado y una sobrecarga de este trabajo por el bienestar de la vida que recae sobre los hombres de las mujeres. Estamos hablando de 3 horas más en promedio. La segunda brecha muy importante está relacionada con las violencias de género. Y aquí en el suroccidente colombiano también estamos en una zona crítica para hablar de cuáles son las limitaciones que generan
las afectaciones de violencia en términos de autonomía. Terminando, tenemos la autonomía política o la brecha en participación política. Y eso también es especial en esta zona, porque estamos detectando, por ejemplo, que de las 1.506 mujeres encuestadas en el último instrumento del observatorio, el 100% de ellas hacen trabajo comunitario. Eso quiere decir que se conectan con sus comunas, con sus vecindades, se conectan con sus iglesias, haciendo trabajo colectivo, haciendo trabajo social. Sin embargo, cuando vamos a ver los indicadores institucionales, vemos que solamente el 3% de las mujeres logra ingresar a cargos de elección popular que tomen decisiones fundamentales dentro del debate público local y nacional. Tenemos la violencia económica, violencia de género, violencia psicológica, violencia física, adicionalmente el tipo de violencia en el cual el patriarcado entra como a oprimir a esa mujer, también el de racismos, el de rechazo frente a la compañera. Como mujeres somos unas guerreras porque cuando queremos algo, luchamos hasta conseguirlo. En cambio los hombres, si no ven de pronto dinero que los ofrezcan por eso, no lo hacen. Pero en cambio las mujeres, sin esperar nada a cambio, seguimos luchando porque vemos que después ya va a tener fruto. Proyectos como BGT son importantes para incidir en política pública porque permiten visibilizar las experiencias de las mujeres. Visibilizar parece una acción menor, pero no lo es, porque en contextos de violencia exacerbada, el silencio usualmente es la regla de la ley. Poder contar esas historias, poder nombrar esas experiencias, posibilita que luego acciones estratégicas, leyes, documentos de política pública o acciones estatales se materialicen. Este tipo de proyectos posibilitan que los reclamos de las mujeres luego se conviertan en acciones de gobierno. Tumaco es una ciudad que ha sido afectada históricamente por el conflicto colombiano. Sin embargo, es una ciudad que en los últimos años ha visto el nacimiento de una serie muy importante de líderes locales y de actores políticos que están buscando generar un nuevo futuro, un futuro diferente para la ciudad y en particular direccionándonos a apoyar a las mujeres para que ellas sean oídas de la manera adecuada y en los lugares correctos en esas conversaciones grandes que estamos teniendo en el país, en la región y a nivel internacional en términos de políticas de cuidado. Pensar a las mujeres rurales en este contexto es extremadamente importante porque están en riesgo. Está en riesgo su vida, está en riesgo su historia, está en riesgo su dignidad. El contexto de violencia exacerbado en el que viven las mujeres de Tumaco solicita acciones urgentes de parte del Estado, de la academia y de movimientos sociales para garantizar la existencia misma. El machismo es una práctica muy común en territorios como los nuestros, en donde podríamos decir que la mujer lidera el desarrollo de su hogar y de la sociedad, pero no termina siendo la protagonista visible del mismo. Y lamentablemente, y no lo podemos ocultar, hemos sido, y me incluyo, víctimas de rechazo, de racismo, de clasismo, de muchísimas cosas. Y pues obviamente tiene que hacerse un trabajo diferencial, necesariamente. Porque además de ser mujer, somos mujeres negras o somos mujeres indígenas, con características diferentes, para mí no especiales, porque yo creo que todas somos capaces más allá de la condición, pero lo que sí es cierto es que ha existido una vulneración importante desde la sociedad hacia esta piel, hacia esta mujer, hacia este cabello, hacia lo que somos nosotras. El ejercicio que ustedes hacen en el territorio es supremamente importante, porque lo que buscamos es que la mujer se empodere, la mujer entienda de qué es capaz y que saque a la luz todas esas capacidades. Y todos estos procesos son tan importantes porque permiten que la mujer se arriesgue. ¿Y se arriesgue a qué? Se arriesgue a crear asociaciones, se arriesgue a participar en procesos democráticos, que se arriesgue a liderar procesos de emprendimientos,
y eso permite desde luego salir adelante. Si, siempre lo hemos dicho, si la mujer está bien, su familia está bien y la sociedad está bien. Fortalecer a la mujer, invertir en la mujer, es invertir en el desarrollo del territorio. Ahora tengo más posibilidad porque tengo más cosas que he aprendido para darles a todas las personas que necesitan de mí y de todas y de todos. Entonces, sí, aprendí muchas cosas aquí, muchas cosas. Tengo argumentos como de enseñarles a mis compañeras que el trabajo de una ama de casa es valioso y vale también como lo que vale un trabajo cualquiera. Entonces, ya tengo armas para poder luchar eso. Todo esto que están haciendo ustedes aquí en Tumaco va a dar una gran repercusión respecto a todas las acciones de desarrollo o el tejido político o comunitario del municipio o distrito posiblemente. Es que darles a identificar que la importancia de la unión, la educación y el desempeño mutuo va a ser muy importante para que todos nosotros podamos lograr que Tumaco sea un mejor pueblo o distrito. Nosotras podemos, digamos, replicar, que es lo que, por lo menos yo siempre cuando aprendo algo, no es solamente, digamos, dejarlo para mí, sino poderlo replicar dentro de las comunidades. Debemos romper como esos estereotipos de que la mujer es el sexo débil cuando no es así. Y estos espacios de formación se prestan para eso, para poder seguir reconociendo y reconstruyendo de que nosotras las mujeres podemos hacer y ser lo que nosotras queramos.